después de un buen intro de música y después de haberle dado unos buenos tragos a mi agua de naranja, por cierto, me dispongo a comentar este gameplay. Pues yo, bolas, pandilla de YouTube, ¿cómo están? Primero que nada, espero que anden bien donde quiera que anden viendo este nuevo gameplay. Los saludo aquí una vez más, como siempre, su amigo el Diamond. Y pues bueno, con eso de los smartphones y de que todos ya tienen teléfono touch y que, mira mi touch, yo nada más tengo un Nokia de los de antes, así que pues no puedo presumir. Pero ustedes que pueden ver este video a través, no sé, donde quiera que anden, en la escuela, que por cierto, me imagino que están viendo este video en la escuela, ha de ser porque la clase del maestro ha de estar muy aburrida, y me acuerdo de esos tiempos. A mí de las clases que más me aburrían era la de matemáticas. Nunca fui bueno para las matemáticas, pandilla, y mucho menos cuando dejaban mucha tarea. No sé, yo creo por esa razón nunca me gustó matemáticas. Y me acuerdo cuando me pasaban enfrente de todos al pizarrón y me ponían a hacer cuentas y no sé qué tanto. Yo me quedaba como, what the fuck, y todos me veían como, no mames. Esos viejos tiempos de la escuela. Para lo que fui bueno siempre fue historia, biología, español, por eso hablo bien vergas español. No, sino que pues español para todas las demás menos matemáticas. Pero bueno, pandilla, basta de aburrirlos con historias de escuela, porque me imagino que ya tuvieron mucha escuela y en cierto, no mames, para hablar de la escuela mejor me voy a ver a mis maestros, y yo los entiendo. Pero yo esta vez estoy aquí de maestro para enseñarles un poquito de consejos, y para eso les traigo este gameplay, pandilla, que como están viendo el título, hasta el momento es el mejor gameplay que he sacado en cuestión de matadas. Bueno, en cuestión de cuántas maté y en cuestión de cuántas veces me mataron, ya que es un 78-0. Y pues algunos recordarán que ya había subido un gameplay un poquito parecido a este. Bueno, no en el mismo mapa, pero sí parecido en cuántas veces maté y en cuántas veces me mataron, que había sido un 76-0, jugando igual Kill Confirmed, si no me equivoco, en el mapa de Fallen, utilizando la MP7. Si no lo vieron algunos de ellos, de todas maneras se los voy a dejar en la descripción para que pasen a verlo si no lo han visto. Y como les digo, es un poco parecido a este, ya que este logré sacar 78 bajas y no me mataron ni una sola vez, así que por eso que creo es el mejor gameplay que saca. Bueno, más bien no creo, es porque en cuestión de matada lo más que he matado ha sido 95, pero me mataron como 15. Ese gameplay no sé dónde quedó, pero bueno, ese gameplay ya es historia. Lo quise grabar una vez porque no sé si recordaron que ya les había dicho que se querían verlo a la hora de que me fui a teatro. No sé, no me acuerdo si lo había grabado a la hora de que estaba jugando. El chiste es que no lo encontré, por eso es que ya no lo subí. Pero les traigo este, pandilla, que es un buen gameplay. Estarán preguntando qué arma estoy utilizando y con qué la estoy utilizando. Bueno, estoy utilizando lo que es la SCAR L, ya que creo que en todo este tiempo he subido puras maps con armas diferentes y no había traído ningún gameplay con la SCAR L más que la map que saqué con la SCAR L, ¿no? Así que decidí parar un poco de jugar para las maps porque a veces es un poco estresante. Estás en un killstreak alto y te mata un güey que está en una esquina, o te mata un güey que te reaparece atrás, que últimamente me he dado cuenta de que los respawn, bueno, yo ya sabía, ¿no? Pero los respawns son muy vengativos, y un consejo que les puedo dar es que cuando ustedes maten a un güey más de 2 o 3 veces, el respawn siempre se los va a aparecer a donde ustedes vayan. Es algo de lo que últimamente me he dado cuenta mucho. Lo puse a prueba en el último video que subí, que se llama Hardcore, bueno, una MOAB en Hardcore. No sé si ustedes vieron que maté varias veces a un güey que iba con una shotgun. Eso porque yo sabía que me lo iban a aparecer enfrente o detrás y ese güey iba a venir por mí, y por eso lo estuve matando muchas veces. Así que el consejo que les doy es que siempre que maten a un güey más de 2 o 3 veces, no sigan el mismo camino. ¿Por qué? Porque la mente del jugador de Call of Duty es vengarse, y el de cualquiera, ¿no? Si alguien te mata, vas a ir a buscarlo y matarlo. Esa va a ser tu meta. Yo también lo hago. Cuando alguien me mata en un lugar, por ejemplo, para donde yo iba, y ese güey yo sé que ese güey va a seguir ese mismo camino porque no hay para dónde vaya, voy a ir a buscarlo y matarlo. Esa es la mente del jugador de Call of Duty, no vengarse. Así que siempre que maten a un güey así, cambien de camino. Cuando lo maten más de 2 o 3 veces en el mismo camino donde ustedes van, cambien de camino, porque los va a ir a buscar. Y si ustedes están en un killstreak alto, digamos van para la MOAB, pues es muy probable que los maten, porque el juego lo que hace es ayudar a la gente que no puede matar. ¿Y cómo lo hace? Reapareciéndolos atrás o reapareciéndolos justo enfrente. Así que siempre, siempre traten de cambiar su camino y no sigan el mismo.
Como les decía, estaba utilizando la Scar L Pandilla. Y se estarán preguntando con qué la traía. Pues bueno, la traía con silenciador. Como prácticamente siempre utilizo todas mis armas. Creo que nunca he subido ningún gameplay con un arma que no tenga silenciador. Tal vez empiece a usarla sin silenciador para tratar de traer algo así, para ver qué sale, ¿no? La traía con Scavenger, que es un perk que la verdad les recomiendo mucho que utilicen, porque a todos nos pasa que sacamos nuestro skill tree y después nos quedamos sin balas, y a la hora de que empezamos a buscar un arma por el suelo nos matan, y es cuando pues todo no sirve de nada, ¿va? Por eso yo siempre utilizo Scavenger. De perk secundario traía lo que es Hardline, y como vieron, pues varias veces, bueno, saqué un Reaper gracias a dos asistencias que hice, y eso me contó mucho. Saqué, bueno, ya verán más adelante lo que también saqué, ya lo vieron en el título. Y bueno, de perk tercero traía Stalker, y de Prophecy en mi pistola traía, ¿cómo se llama? Traía lo que es Impacto, como ya les había dicho, y como aquí en el gameplay ya vieron algunos ejemplos. Impacto pues ayuda mucho a la hora de que un güey esté escondiéndose a través de la pared. Ustedes estarán diciendo en este momento: no mames, Daimon, es que eso lo haces porque tú tienes una conexión bien vergas. No, eso, bueno, tal vez sí dependa un poquito de la conexión, pero también depende de la Prophecy, para eso es, para atravesar más las paredes, pandilla. Así que siempre se los recomiendo, siempre utilícenlo. Aunque tengan mala puntería, un consejo que yo les puedo dar a la vez, si ustedes tienen mala puntería y quieren apuntar de lejos, no aprieten todo el gatillo a la hora de disparar, nada más disparen. Si ustedes están disparando de lejos, disparen uno, bueno, de a un gatillazo nada más, pero háganlo rápido, no lo dejen todo apretado, porque si lo dejan todo apretado es cuando la mira se empieza a mover muy feo, y muchas veces por eso tenemos mala puntería. Y cuando estén de lejos, cuando estén de frente a un enemigo, Nunca apunten, al menos que traigan Quick Draw y Easter EM. Con esas dos cosas juntas van a apuntar muy rápido. Pero si no traen ninguno de esos, lo más recomendable que les puedo decir es que ustedes disparen sin apuntar. Y bueno, les podría explicar que sin apuntar, pero creo que todos sabemos que sin apuntar, y estarán diciendo: no mames, Daimon, todos sabemos, sí. Pero no me acuerdo cuando alguien me preguntó qué era disparar sin apuntar, por eso especifico. Y bueno, pandilla, eso creo sería prácticamente todo lo que tenía que decir por este gameplay. Espero, como siempre, que el gameplay haya sido de su agrado. Y si así lo fue, ya saben que pueden dejar un like, pueden poner el video en sus favoritos. O abajo hay un botón, no sé si lo estén viendo ahorita, vean abajo y dice compartir. Eso lo pueden compartir en Facebook, en Twitter o donde quiera que ustedes quieran compartirlo, para que así los videos la gente los pueda ver más y el canal vaya creciendo un poco más. Y pues bueno, pandilla, sería todo. Gracias por el video, gracias por seguir apoyando el canal, gracias por dejar sus comentarios. Y pues bueno, los voy a dejar con un poquito de fondo musical en lo que acaba el gameplay. Y yo me despido, pásenla muy bien donde quiera que anden, cuídense. Y nos estamos viendo en el siguiente gameplay. Yo me reporté para todos ustedes, el Daimon, y adiós.